Bienvenidas y bienvenidos a un evento más de la Academia Mexicana de la Historia. Nos reúne aquí el ciclo de conferencias, Patricios y Plebeyos, clases y clasismo en el imaginario nacional. Y ya está para hacer la presentación nuestro coordinador, el doctor Carlos Illades. Por favor, doctor. Gracias, Adolfo. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí el día de hoy iniciar la tercera conferencia de nuestro ciclo Patricios y Plebeyos. Tengo el gusto, además, de presentar a Pablo Picato, un muy destacado historiador argentino-mexicano, un magnífico amigo, que es profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Columbia y especialista en la historia política y cultural de México, así como en la historia del crimen en México en la etapa moderna. Actualmente trabaja en una visión general de la delincuencia en México durante el siglo XX. Pablo realizó la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la maestría y doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Entre múltiples reconocimientos que ha recibido, obtuvo el premio Tibésar en la Conferencia de Historia Latinoamericana del año 2000 y el premio a la Facultad Distinguida Lemfest Columbia en el año de 2008. Ha sido profesor visitante en la Universidad París I, esto es la Sorbona, en el año de 2011. Y en el año de 2019 fue nombrado corresponsal internacional de la Academia Mexicana de la Historia. Es autor de Congreso y Revolución, El Parlamentarismo en la 26 Legislatura, publicado en 1991, de Ciudades los Sospechosos, Crimen en la Ciudad de México, 1900-1931, publicado en inglés en el año 2001 y en castellano en el 2011. También ha escrito La tiranía de la opinión, Honor en la construcción de la esfera pública mexicana, publicado en los Estados Unidos en 2010 y en México en 2015. Y más recientemente, Una historia de infamia, Crimen, Verdad y Justicia en México, publicado en 2017 en los Estados Unidos, 2019 en México. Es además editor, junto con Cristina Sacristán, de Actores, Espacios y Debates en la Historia de la Esfera Pública en la Ciudad de México, publicado en 2005, y junto con Robert Buffington, de Historias Reales del Crimen en México Moderno, del año 2009. Hoy Pablo nos hablará de crimen y clases en el siglo XX. Adelante, Pablo, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación para ser parte de este ciclo de conferencias y también para poder participar en la presentación del libro que escribiste con Rodolfo Suárez más adelante este mes. Voy a adelantar algunas ideas hoy que tal vez nos sirvan para tener una buena plática ese día. Muchas gracias también a la Academia por la invitación. A Adolfo Ortiz, a Yasmín Jimeno por organizar esto. Bueno, durante buena parte de nuestra historia, el crimen sirvió como el indicador más nítido de las diferencias sociales. Ser acusado de un crimen o ser víctima de él situaba a cualquier persona en el mapa social. El sentido común indicaba que la manera en que un individuo cometía una transgresión estaba determinada por su pertenencia a un grupo social. Cada caso de robo, de lesiones o de homicidio se convertía ante el público en ejemplo ilustrativo de los atributos morales de las clases sociales. Esta asociación entre crimen y clase social sufrió cambios radicales durante el siglo XX. Voy a hablar de tres momentos de esa transformación. Uno que aparece a fines del siglo XIX, realmente, otro que emerge a mediados del XX y otro en el que todavía nos encontramos. Voy a presentarles un esbozo de esos cambios y en medio me voy a detener en un par de novelas populares que muestran la complejidad de esa asociación.
Trataré de mostrar que, como todas las formas de establecer jerarquías sociales, la que giraba alrededor del delito era artificial y dependía de muchos factores que nada tenían que ver con la ley. Todavía es muy común la idea de que la pobreza y la desigualdad por sí mismas explican el delito, como si este fuera una reacción espasmódica al hambre o el deseo frustrado. El crimen es una relación entre personas, por lo tanto, no puede entenderse sin tener en cuenta toda la complejidad posible de las interacciones entre individuos y grupos en sus dimensiones institucionales, culturales y políticas. Por eso mismo, entender cada crimen significa entender las diferencias sociales en un contexto específico. Entender la criminalidad como un fenómeno social también requiere explorar el significado que a cada acto de transgresión le atribuía el público. Durante el siglo XX, ese significado dependía de las concepciones más generales sobre las diferencias de clase. Buena parte de nuestras actitudes contemporáneas hacia los sospechosos del crimen las hemos heredado de la criminología positivista. Desde la segunda parte del siglo XIX, la criminología emergió como una ciencia dedicada a distinguir y explicar a un grupo humano particular, los criminales. Dentro de la disciplina hubo varias escuelas de interpretación sobre las causas del crimen. Había criminólogos que decían que todo era culpa de la crianza en la familia, o de la herencia, o del ambiente, o de mutaciones biológicas que iban en la dirección opuesta a la evolución, los llamados atavismos. El crimen quedó asociado a la degeneración, un término vago que conectaba distintos aspectos de la realidad social. México, como otros países, experimentaba entonces transformaciones económicas y demográficas, incluyendo el crecimiento de algunas ciudades. Déjenme mostrarles una imagen aquí. La criminología positivista, sobre todo en su versión más popular, formulada por César el Hombroso, describía y explicaba a los criminales como seres biológicamente diferentes, con los ojos más juntos, el arco superciliar protuberante y la frente huidiza. Las ilustraciones de El hombre criminal, el libro más leído del Hombroso, contenían ejemplos que, más que demostrar una supuesta regularidad fisiológica, los representaba como extrañas figuras de rasgos exagerados. En los clásicos de la nueva disciplina se examinaban los distintos tipos de criminales. Esos incluían los siguientes. Voy a quitar la imagen porque no es una ilustración de esta lista, ¿no? Los criminales pasionales, que eran hombres honrados, pero temporalmente cegados por las pasiones, y que luego se arrepentían. Los criminales ocasionales, tentados por la oportunidad y débiles moralmente. Los anarquistas, en quienes la violencia se desataba por razones políticas. Los criminales natos, sin responsabilidad moral, los más alejados de la normalidad en términos biológicos. Y los criminales enajenados, que frecuentemente intentaban suicidarse después de matar sin motivo. Como los criminólogos fueron los primeros observadores sistemáticos de la realidad urbana, tanto en Europa y Estados Unidos como en México, desde entonces se afirmó la conexión entre los habitantes de ciertos espacios urbanos y el delito. Esta división de los bajos fondos no era nueva, y ya la vemos en varias novelas de mediados del siglo XIX en México, como El Fistol del Diablo, de Manuel Paino. Sin embargo, los criminólogos positivistas le dieron un prestigio científico a esta creencia que justificó políticas de control social apoyadas en el castigo. Muchos estados, incluyendo el mexicano, utilizaron a la policía y a las cárceles como instrumentos de regeneración social, entre comillas, ¿no? Aprobaron códigos penales en los que ya no era necesario cometer un delito para ser tratado como un criminal. Bastaba establecer la peligrosidad de un individuo para mandarlo a guardar. En México, autores como Francisco Martínez Vaca y Miguel Macedo afirmaban que esa división
coincidía con la que existía entre lo que entonces se llamaba razas humanas. La raza, como una categoría supuestamente científica, también era un invento de esa época. Específicamente, la noción de que leyes naturales explicaban las diferencias visibles entre las personas y el corolario de que estas diferencias correspondían con desigualdades más profundas en términos de moralidad e inteligencia. Desde la época colonial hubo esfuerzos por clasificar la población mexicana de acuerdo a lo que entonces llamaban la sangre. Déjame que les muestre un dibujito más. El ejemplo más conocido de estas clasificaciones son los cuadros de castas. Estas pinturas mostraban el aspecto y las costumbres de las familias formadas por la combinación de los diversos grupos, las castas. Estas surgían de la combinaciones entre españoles, indios y africanos. Aunque hoy reconocemos que incluso esas categorías básicas esconden mucho más de lo que revelan, en ese entonces se pensaba que dichas combinaciones producían efectos predecibles, sobre todo en términos de moralidad. Así, los recuadros inferiores de algunas de estas pinturas, los que mostraban las castas más mezcladas y por lo tanto más distantes de la superioridad y pureza europeas, contenían escenas de discordia doméstica y pobreza. Enseñar aquí una más. Más que una descripción de la realidad, estos cuadros retrataban la aspiración de un régimen social racionalista, pero obsesionado con las jerarquías, los Borbones, ante una sociedad donde la pureza de sangre era cada vez más evasiva, un título que correspondía con el poder económico más que con la genealogía. A fines del siglo XIX, los esfuerzos por clasificar la sociedad revelan las contradicciones internas de un proyecto social autoritario. Por un lado, el sentido común criminológico indicaba que la sociedad podía dividirse fácilmente de acuerdo a las leyes penales, entre los que las obedecían y los que las ignoraban. Por otro lado, las mismas taxonomías criminológicas reconocían que tal nitidez era imposible y que la realidad era más complicada. A pesar del racismo de muchos de sus exponentes, la antropología criminal mexicana se limitó a proponer una taxonomía que organizaba a los individuos según su conducta. Es decir, no podía más que ofrecer una ilusión de orden en un complejo paisaje social, ya que en realidad el delito era cometido por todo tipo de personas. Según el mismo Miguel Macedo, en La criminalidad de México de 1897, la observación de la ropa usada por los hombres era suficiente para conocer, cito, con una aproximación bastante para muchos actos de la vida, su grado de cultura y de moralidad y su condición económica. Fin de cita. Por eso, Macedo proponía la división entre personas, comillas, de levita, de chaqueta y de camisa. En 1900, esa clasificación fue adoptada por el Reglamento General de Establecimientos Penales del Distrito Federal. En ella se dividía a los prisioneros en los de, y aquí cito, primera clase, individuos de buena posición que visten de saco o levita; segunda clase, individuos de condición media que visten de blusa o chaqueta y pantalón; y tercera clase, individuos de condición inferior que visten ordinariamente de camisa y calzón. Acaba la cita aquí. Munido de un prestigio que todavía no había consolidado en otras ciencias sociales, la criminología de fines del XIX formuló una idea que podríamos sintetizar como un principio. Crimen es clase. En la génesis del crimen en México de 1901, Julio Guerrero adoptó el afán clasificatorio, pero le impuso un rango más amplio. En la cima de su taxonomía de la población mexicana, propuso como la forma más alta de la moralidad a las mujeres de sociedad, puras, abnegadas, hechas a la resistencia durante las luchas civiles del siglo XIX. Lo opuesto eran los criminales urbanos de clase baja y rasgos indígenas, frecuentemente alcohólicos, que vivían en relaciones inestables e inmorales con sus mujeres. La contradicción de las clasificaciones de la criminología positivista quedaba así muy clara.
Aunque el crimen parecía ofrecer el criterio más objetivo para dividir a la sociedad en clases, separándola básicamente en dos grandes grupos distinguidos por su moral y rasgos fenotípicos, al final la clasificación unía a los mexicanos más distintos dentro de un mismo sistema donde la criminalidad daba el punto de referencia más firme. Incluso las señoras decentes y de buena familia eran entendidas dentro de una escala moral que tenía en su base a los léperos. Los hombres de levita existían en relación con los que usaban calzón. El desarrollo posterior de la criminología permitió socavar algunos de estos prejuicios. Antes de la Revolución, criminólogos autodidactos como Carlos Rumañac ofrecieron una visión más compleja de la sociedad urbana de México. Rumañac investigó el mundo del crimen a través de estudios de los prisioneros en las prisiones de la capital, donde la premisa de que todo el que estuviera en la cárcel era un criminal. En tres libros documentó casos que fascinaban a los lectores y complicaban las preconcepciones morales de la ciencia. La prensa diaria también comenzó a ofrecer una abundancia de sangrientos episodios que no parecían comprobar las taxonomías, pues involucraban sospechosos de todas las clases sociales. Rumañá, como muchos otros criminólogos mexicanos del siglo XX, tuvo que adoptar una perspectiva ecléctica, tomando prestadas explicaciones de diversas escuelas criminológicas sin detenerse a reconciliar teorías contradictorias. Este eclecticismo también fue un legado que subsistiría por mucho tiempo en la disciplina. Alfonso Quirós Cuarón fue tal vez el más famoso criminólogo en México. Hizo estudios sobre criminales famosos que se basaban en una verdadera ensalada de teorías explicativas, desde Lombroso hasta Freud. Así como en su experiencia como médico forense e investigador. La revolución fue más importante que cualquier proceso intelectual para cambiar las percepciones del crimen y las clases sociales. La distinción entre rebeldía y delincuencia fue objeto de disputa durante toda la época de lucha armada que empezó en 1910. Pancho Villa era un cuatrero, contrabandista y bandido para unos, un líder carismático para otros. Emiliano Zapata y otros rebeldes eran objeto de descripciones teñidas de racismo en la prensa. En las calles, la policía y los jueces que durante el porfiriato habían intentado mantener el orden fueron abrumados por tropas de insurrectos y multitudes desobedientes que no tenían la menor preocupación por las taxonomías positivistas ni por las demarcaciones espaciales creadas por los urbanistas porfirianos para separar las clases sociales. La dictadura de Díaz quedó desde entonces asociada con los usos particulares de la ciencia en servicio de cierta noción del orden social. En los años que siguieron a la Guerra Civil, la idea del crimen como manifestación de las clases sociales sufrió una bifurcación. Por un lado, quedó el mismo sedimento de transgresiones rutinarias y numerosas en el que se basaban los positivistas y el sentido común para asociar la delincuencia con las clases trabajadoras urbanas. Los rateros, esos pequeños ladrones a los que su nombre mismo identificaba con una plaga animal, representaban esa continuidad. Habitaban y llevaban a cabo sus negocios en ciertas áreas de la ciudad, frecuentemente asociadas con el comercio, y se mantenían en la periferia de la modernización. Podemos decir que este seguía siendo crimen de clase. Por otro lado, emergió un tipo de criminales que provocaban en el público, la prensa y los investigadores, una admiración implícita combinada con una ostensible desaprobación moral. Se trataba de hombres y mujeres bien vestidos y mundanos, poseedores de trucos y conocimientos que les permitían defraudar a sus víctimas, pero también cometer delitos más serios, como el robo a bancos y el secuestro. Había bandas que incluían a extranjeros y combinaban la seducción con la astucia para hacer caer a sus víctimas en complicados enredos asociados con las apuestas, la falsificación de billetes y otros artilugios. También aparecieron en la prensa y las películas gángsters al estilo norteamericano, bien vestidos y armados con modernas ametralladoras. Su impacto era mucho mayor que su frecuencia, porque hacían visible el lado oscuro de la modernización y la cultura del consumo a la que ahora aspiraban
los sectores medios de la sociedad. Podemos decir que estos criminales representaban el crimen con clase. Para sobrevivir en la ciudad, las personas tenían que evitar los peligros del crimen, pero también la intervención corrupta de la policía. Parte de ese conocimiento consistía en saber detectar los trucos del AMPA. Una herramienta fundamental para los delincuentes era fingir ser el tipo de personas que merecían la confianza del prójimo. Se hacían pasar por hombres o mujeres de bien, cuyo lenguaje, indumentaria y color de piel orillaba a las víctimas a dejar de lado la cautela que recomendaba la experiencia de la gran ciudad. Un programa de radio de fines de los 50, llamado Cuidado con el AMPA, era una verdadera enciclopedia de esos engaños. El locutor, José Gálvez, aleccionaba a los oyentes sobre los peligros ocultos en la vida de la ciudad. Afirmaba al principio de cada programa: prevenir a la sociedad contra la delincuencia es servirla. Mensaje de difusión y orientación a la ciudadanía de México con datos proporcionados por nuestra policía. Cada episodio describía una práctica criminal, la mayoría de ellas basadas en un engaño. Un tema se repetía como en catecismo: cuidado con los falsos sacerdotes, cuidado con los falsos hombres de negocio, cuidado con los falsos policías, cuidado con los falsos médicos, cuidado con los falsos electricistas, cuidado con los falsos inspectores, cuidado con los falsos guías de turista. Todos ellos se hacían pasar por lo que no eran para robar o estafar. Los oyentes del programa debían tener cuidado incluso con sus hijos, cito, y sobre todo cuidado con la mujer, que, cito, es la primera en desviar a los jóvenes. En particular, el programa recomendaba vigilar los lugares donde se reunían los hijos descuidados por padres de, aquí cito, clase media y adinerada, como los cafés existencialistas, que, cito, tienen como atractivo la ejecución del jazz. La paranoia era justificada porque, en palabras de una víctima, tiene más fuerza la maña que la verdad. Poco podían hacer las autoridades ante esa deshonestidad generalizada. Se filtraba así el escepticismo que describí hace unos momentos. Aún en un medio de comunicación como la radio, que debía mantenerse ajeno a la política. Según un alto jefe de la policía citado por el mismo programa, si las leyes se cumplieran estrictamente, más del 99% de todos nosotros seríamos expresidiarios o estaríamos en la cárcel. Por eso también es útil conocer los peligros que se derivaban de la asociación entre agentes del Estado y actividades ilegales. La revolución hizo más visible un fenómeno que ya estaba ahí, pero que adquirió una dimensión más perturbadora en el siglo XX. Me refiero a las actividades de hombres asociados con la clase política en carácter de guardaespaldas, golpeadores, asesinos o ejecutores de otros trabajos sucios. Normalmente trabajaban al servicio de miembros de la clase política, aunque portaban una charola que los identificaba como miembros de una corporación policial y los protegía de cualquier repercusión legal por sus actos. Genéricamente conocidos como los pistoleros, estos eran una variación de los criminales con clase. No se vestían de manera refinada, pero sí ostentosa, y portaban armas de grueso calibre. La corrupción e impunidad que encarnaban era otra manifestación de esa nueva asociación entre clases y crimen. Ya no se trataba de criminales que podían ser identificados con las clases más bajas de la sociedad, sino de sujetos y prácticas más difíciles de clasificar. Las taxonomías positivistas ya no funcionaban en ese nuevo mundo social donde los agentes de la ley se dedicaban a violarlo. De la misma manera, las nociones binarias de las clases sociales dejaban de ser útiles. Aquí me permitiré abrir un paréntesis para hablar de dos novelas de detectives. Como ya lo saben muy bien los estudiosos del siglo XIX en México, empezando por Carlos y Yades, la novela es el mejor documento para entender la compleja textura social del periodo. En las novelas se combinaban la descripción de tipos y costumbres sociales con tramas complejas en las que las diferencias de clase se tejían y destejían
de manera dramática. Leer novelas es una manera muy productiva para acercarse al pasado. Si queremos conocer mejor la vida de México en el siglo XIX, podemos encontrar muchos detalles en las novelas de Paino, Cuéllar, Altamirano y otros autores. Mucha de esta información no la encontraríamos en otras fuentes documentales, porque las novelas describían aspectos de la vida cotidiana que no eran considerados importantes desde el punto de vista del Estado u otras instituciones que producían documentos. Los expedientes judiciales acaso se parezcan a las novelas, puesto que cuentan una historia y describen interacciones sociales que de otra manera nunca quedarían registradas para la posteridad. Las novelas también contenían voces diversas y trataban de reproducir la prosodia y el vocabulario de las distintas clases sociales. Desde fines de ese siglo, el XIX, los escritores mexicanos produjeron una gran cantidad y diversidad de títulos. Sin embargo, cuando transponemos al siglo XX esa función de la novela como fuente para la historia social, nos encontramos con dos desafíos. Se trata de dos aspectos de la lectura de las novelas que ya encontramos en el XIX, pero que ahora se vuelven más agudos. El primero es que para el siglo XX ya había muchas más fuentes que registraban sistemáticamente aspectos diversos de la vida cotidiana, el lenguaje y las relaciones entre los individuos. Me refiero a estudios sociológicos, etnográficos, a documentos derivados del interés del Estado por las condiciones de vida de la población y a registros visuales y sonoros de los que carecemos para buena parte del siglo XIX. Por eso, a las novelas del siglo XX no las podemos usar aisladas y siempre es productivo ponerlas en diálogo con otras fuentes históricas y otras formas de comunicación. El segundo problema no es tanto un obstáculo como una invitación a reflexionar sobre nuestra manera de leer. En el siglo XIX, incluso entre autores que podríamos llamar románticos y ciertamente entre los denominados costumbristas, había un impulso muy fuerte para describir con fidelidad la vida material y subjetiva de los personajes. En el siglo XX, en términos muy generales, la estética de la novela se volvió más diversa y compleja. Se desarrollaron múltiples géneros novelísticos en los que se conjugaban de distinta manera la fantasía, la realidad interior o psicológica, el simbolismo, la crítica social. En todos ellos, todavía podríamos decir que se aplica la idea de que la literatura es una manera de decir la verdad diciendo mentiras. Pero esa manera es específica de distintos géneros, autores y momentos. Un género novelístico de particular utilidad en este sentido, pero poco examinado históricamente, es el de las novelas de detectives. A mediados del siglo XX, esta narrativa era el género literario más popular en México, pero menos prestigioso. Los autores mexicanos famosos lo evitaban, los críticos literarios le hacían poco caso y las editoriales oficiales no lo imprimían. Pero circulaban una gran cantidad de revistas, libros de bolsillo, traducciones y obras originales que se vendían a bajo precio. Un público lector muy amplio leía esas ficciones al mismo tiempo que consumía reportajes sobre crímenes reales en la Nota Roja. Tanto en la cobertura de la prensa como en las historias de ficción, esos lectores encontraban ejemplos de los defectos y las virtudes de un diverso elenco de personajes. Estas narrativas nos sirven para entender la manera en que el público de entonces veía las diferencias de clase y las asociaba con el delito. Pero hay que leerlas de una manera crítica, teniendo en cuenta, en primer lugar, las reglas del género policial. Estas requerían del escritor dar suficiente información al lector como para que pudiera resolver el misterio. Un escritor exitoso comercialmente debía construir situaciones y personajes que el lector encontrara plausibles y no simplemente reproducir escenas aristocráticas inglesas al estilo de Agatha Christie. Por eso, como historiadores, no es suficiente con leer las novelas de tema criminal del siglo XX buscando referencias a casos de la vida real. Para sacarles provecho, hay que tener en cuenta la lógica del género detectivesco y la manera en que se producían esas narraciones. Así, por ejemplo, el ensayo de un crimen de Rodolfo Sigli, de 1944, contiene varios casos
que cualquier lector mexicano del momento hubiera podido identificar con personajes y homicidios famosos aparecidos en los periódicos. Pero no podríamos quedarnos ahí, porque la novela de Usigli es también una reflexión sobre la estética del homicidio y la manera en que un criminal, Roberto de la Cruz, el personaje principal, podía considerarse a sí mismo como un autor y al homicidio como su obra maestra. En esa novela, el autor homicida se daba cuenta, para su frustración, de que la policía, el sistema judicial y la prensa eran incapaces de atribuirle la autoría de sus crímenes y reconocer su genio. Las tramas detectivescas no se reducían a estereotipos sociales, puesto que su fin era resolver un misterio, es decir, la identificación del culpable y la explicación de la transgresión. Las novelas y cuentos policiales podían ser puro invento y tener como propósito principal vender ejemplares, pero debían seguir ciertas reglas que las obligaban a reconocer las realidades institucionales y sociales que daban significado a cada crimen ante el público. Los lectores mexicanos de novelas y de reportajes debían tener en cuenta la brecha que existía entre apariencias y realidad. La lección de esas narraciones era que virtud y perversión no eran atributos de una clase en particular, sino que estaban ampliamente distribuidos en la población. Un buen lector conectaba fábula y realidad, reconociendo las referencias que unían a ambos mundos y les daba coherencia con una mirada escéptica hacia las clases y las instituciones penales. Como ejemplo de esa mirada, tomo dos novelas cortas publicadas en el periódico La Prensa en 1953 y 1954. En ellas podemos ver cómo la observación astuta de las aparentes diferencias de clase podía servir a los detectives de ficción para resolver misterios, igual que le podía servir a los lectores para navegar una vida urbana llena de peligros. Voy a dejar que les enseñe la portada de una de ellas. Ambas novelas pertenecían a la serie Aventuras de Chucho Cárdenas, que incluyó más de 200 títulos firmados por Leo Dolmo y publicados cada domingo por La Prensa entre 1944 y la década siguiente, mediados de los 50. La Prensa era entonces el periódico con mayor circulación y dedicaba la mayoría de sus páginas a la nota roja. No sabemos quién era Leo Dolmo. Probablemente eran varios autores usando un mismo sinónimo. Podemos asumir, sin embargo, que sus historias tenían muchos lectores y reflejaban actitudes compartidas ampliamente. En El Pelucas, el ficticio detective y periodista Chucho Cárdenas narra un caso de homicidio ocurrido en una vecindad de la Ciudad de México. La descripción del lugar de los hechos, el patio de San Ignacio, lo pinta con poca simpatía como un espacio de clase trabajadora. Se trata de una casa de vecindad situada en Santa María, caracterizada por el autor como, cito, rumbo castizo de la gran urbe, los bajos fondos y, en general, el lugar donde tiene lugar, cito, el crimen crapuloso. Los personajes tienen diversos oficios, todos modestos. La víctima, Agapito González, es velador. El principal sospechoso, Braulio Ramírez, trabaja en una armadora de automóviles. Otro sospechoso es un español dueño de abarrotes, Rupertino Sánchez, cito, más safio que un cargador de la Merced. Y otro sospechoso más, es un guía de turistas que apenas habla un chapurreo de inglés. Un testigo es una planchadora y el asesino resulta ser Joaquín Muñoz, mesero del restaurante Elegante. A diferencia de la imagen más bien idílica que el cine representaba en películas como Nosotros los Pobres, de 1948, dentro de la aparente homogeneidad de clase en el patio de San Ignacio, había una complicada trenza de explotación y engaños en la que no prevalecían el bien y la nobleza. Las parejas de los personajes que trabajaban honestamente se dedicaban a explotarlos como, cito, sanguijuelas. La planchadora, por ejemplo, mantenía a un amacio, mientras que la esposa de la víctima, de nombre Lidia Bello, era una, cito, mala hembra, una pécora,
que malgastaba en bailes y ropa el dinero del esposo. Las sospechas de la policía caen de inmediato sobre uno de los amantes de Bello, Braulio Ramírez, que, cito, disfrutaba de un buen sueldo en la fábrica de automóviles, pero, igual que todos los vecinos del patio, vivía en una pieza mísera. Lo que hacía más sospechoso al sospechoso era la metamorfosis que sufría después de salir de su trabajo, cuando, cito, la ropa de trabajo se sustituía por los extravagantes atavíos de un Tarzán. Corbata chillona, pantalones amplísimos, cerrados por su parte inferior, saco larguísimo y, casi tan largo como el saco, el cabello, sobre el cual depositaba medio kilogramo de grasa. Por eso lo llamaban el Pelucas. Acaba la cita. En palabras del autor, Ramírez era un cinturita repugnante, con amistades poco recomendables y asiduo cliente del Salón México. La imagen que acabamos de oír se parece a la figura del Pachuco, que en el cine retrató Tintán en películas como El Rey del Barrio, de 1950. La brecha entre apariencia y realidad encarnada por el Pelucas es un tema desde el principio de la narración de la novela. Chucho Cárdenas reflexiona sobre las paradojas de la vida en México, donde hay banqueros que son pobres y militares que no tienen honor. Al final, puede resolver el caso precisamente porque va más allá de la primera impresión. La policía, siempre apurada por encontrar un culpable, razona que se trata de un crimen pasional donde el amante quiso quitar al esposo de medio para quedarse con Lidia Bello. Mientras la policía lo interroga para extraer una confesión, el Pelucas se niega a colaborar. Su actitud enfurece al inspector de la policía, pero detrás de ella hay un dato clave que explica por qué la justicia no puede entender la ambigüedad moral que reina en el patio de San Ignacio. Dice el Pelucas: lo que pasa es que ustedes, los cuicos, quieren echar mano al primero que se presenta para presumir de abusados. Con darle una buena soba para que confiese lo que no hizo, está todo arreglado. Acaba la cita. Esa experiencia de la incapacidad de la policía y la justicia para llegar a la verdad sobre el crimen era una condición básica para que los lectores mexicanos del género policial hallaran la trama plausible. Esa desconfianza hacia la policía era parte del escepticismo pragmático de mediados del siglo XX. Chucho Cárdenas, en cambio, puede ver que todo es más complicado de lo que parece. Bello también engañaba a El Pelucas con Muñoz, el mesero. Cuando Agapito González sorprende a su esposa en brazos de Muñoz, este causa su muerte y le roba un valioso prendedor de rubí. Al ser descubiertos, Bello y el asesino se delatan mutuamente porque ambos quieren quedarse con la joya. Hay una implícita moraleja. La vida prosaica de la vecindad no contempla el amor sino el deseo sexual, y alberga la misma avaricia de los que tienen más fortuna. Chucho resuelve el caso porque se da cuenta de que la diaria metamorfosis del Pelucas es chocante, pero no necesariamente criminal. Forma parte de un mundo sórdido donde los pobres fingen ser más de lo que son y la codicia y el deseo mueve a la violencia. La otra cara de ese mundo sórdido la encontramos en Murió la dama, la novela que está situada, una novela también de Chucho, de Leo Dolmo, que está situada en el mundo de las clases adineradas de la capital. La víctima es Eloísa Muro Ibáñez, una millonaria que intentaba aparecer más joven que sus 42 años, acudiendo con frecuencia a la peluquería. Ahí muere misteriosamente mientras cubría su cabeza una secadora de pelo. El primer sospechoso es el hermano de la Oxisa, Carlos Muro, un respetable doctor que se beneficiaría de su muerte heredando 10 millones de pesos. Carlos abastecía a su hermana de bombones llenos de licor para ayudarle a superar su alcoholismo. Uno de los bombones contenía seconal y eso la mató. El dueño de la peluquería, un sujeto, cito, equívoco en su identidad sexual, es naturalmente también un sospechoso para la policía. Otro doctor, Saúl Zarco, socio del hermano de la víctima, resulta ser el asesino.
Zarco quería incriminar a Carlos Muro para quedarse con su esposa, la también doctora Manuela Argote. El ama de llaves de los Muro, Carmen, puede ver a través de las apariencias respetables. En realidad, le dice Carmen a Chucho Cárdenas, la doctora Argote es, cito, una puerca, una mujer de la calle, casada con un calzonazos que de nada se entera. Fin de cita. Para furia de Zarco y desprecio de su esposo, Argote resulta tener otro amante más, que también había sido amante de la víctima. Este se llama Álvaro Águila, un cinturita que se daba una vida de lujo a expensas de la difunta Eloísa Muro. Para resolver el crimen, Chucho Cárdenas acude a un razonamiento moral que para él tiene tanta validez como cualquier evidencia física. Carlos Muro no pudo haber sido el asesino porque, cito, ese hombre es honesto, es trabajador, es decente. A diferencia de todos los demás involucrados en la novela, ¿no? El proceso de detección en la novela es una apretada secuencia en la que personajes aparentemente respetables son presentados al lector para rápidamente develar su falsedad, hasta llegar al último, que parecía ser el más respetable, el doctor Zarco, quien resulta ser el más traicionero. Aunque la investigación policial se sirve de algunas pistas materiales, como las envolturas de los bombones, en el fondo lo que determina la resolución es la evaluación moral que Chucho hace de los sospechosos. Casi todos se engañan entre sí. El ser ricos y profesionales y vivir en cómodas mansiones no los hace en nada diferentes de los habitantes del patio de San Ignacio. Chucho Cárdenas, el periodista metido a detective, ofrece a los lectores un punto de vista pragmático, nada científico, sobre las clases sociales. Él no es rico ni pobre, simplemente un empleado de la prensa. Sería poco útil caracterizarlo como de clase media, una categoría que ya era bastante vaga desde esos años. Más astuto que la policía, Chucho demuestra una y otra vez que ninguna clase social tiene el monopolio del crimen. Sus comentarios y acciones frecuentemente contienen prejuicios racistas y sexistas. Sin embargo, su perspectiva es más adecuada que las viejas concepciones positivistas para navegar el mundo cambiante, lleno de zonas grises, que es la ciudad moderna. Como un ejemplo de esa perspectiva distanciada y cosmopolita, en el Pelucas, Chucho hace participar en la investigación a un amigo que conoció en París. El amigo, probablemente francés, le pide a Chucho lo guíe para conocer la vida nocturna de la Ciudad de México y se convierte en su asistente durante la investigación. Como un turista de los bajos fondos en su propio país, Chucho puede moverse hábilmente a través de las diferencias sociales sin corromperse o embrutecerse, porque puede distinguir la realidad detrás de las apariencias. El crimen de clase baja, sin embargo, no es un espejo del de clase alta. En el primero, domina una violencia más peligrosa que a veces amenaza al mismo Chucho, mientras que en el segundo, el asesinato es más sofisticado, menos sangriento. Hay una clara diferencia estética también. Las descripciones de moradas y espacios sociales de las clases bajas enfatizan la fealdad, suciedad, grosería de sus vidas. Los personajes de clase alta, por el contrario, habitan un mundo de comodidad y buen gusto que corresponde con su atractiva apariencia física. Las aventuras de Chucho Cárdenas, otras publicaciones detectivescas y las películas noir filmadas en esos años ofrecían al público mexicano una ventana para mirar esas vidas tan distintas de los de arriba y los de abajo. Se formaba así una concepción de las clases sociales en las que el crimen, el engaño y la codicia eran el común denominador. Aquí quisiera darles una pequeña ilustración más de esa manera en que las narrativas de ficción, el crimen, unía a gente de clases distintas. Se trata de dos fragmentos de El medallón del crimen, una película de 1956 dirigida por Juan Bustillo Oro y con las actuaciones de Wolf Rubinskis, Manuel Fábregas, Rita Macero y Silvia Derbez. La película presenta la diferencia en términos geográficos sobre un mapa de la ciudad, pero también en la decoración de los interiores y los hábitos de los protagonistas. Les voy a pasar un fragmento muy breve donde nos presenta al primer... A través de este plano de la gran ciudad, que es como la radiografía de sus entrañas, busquemos nuestra historia. Busquemos, por ejemplo,
a dos hombres completamente opuestos a los que vaya a unir una sombría red de pasiones y de sangre. Subiendo por aquí, hacia el norte, llegaremos al barrio de Atlampa, donde tropezaremos con el primero de esos hombres. Este es Wolf Rubinsky, un actor argentino, luchador, que aquí aparece como, digamos, a primera vista el malo de la película, ¿no? Ahora vayamos rumbo al sur, a otro extremo de la ciudad, hasta muy cerca de Mixcoac. Y en este modesto barrio de casas modestas, para modestos empleados, terminaremos nuestra búsqueda y daremos con el segundo de nuestros hombres. ¿El desayuno, señor? Ay, pero como ya te levantaste. No, todavía no me he acostado. Estuve cosiendo. Muy mal hecho. ¿Pero por qué? Si el marido se desvela trabajando, la esposa también. Ay, ¿para qué? Lo voy a dejar aquí, aunque podría seguir muy, muy interesante la película, ¿no? El resto de la película trata sobre el cruce de sus dos vidas alrededor de una serie de homicidios. Bustillo Oro combina situaciones oscuras con un humor que a veces sorprende y en todo caso muestra la ironía de dos personajes que son más parecidos de lo que aparentan. Así, por ejemplo, el alcohol lleva al modesto empleado a pagar mal la devoción de su esposa. Aquí ya no me queda mucho tiempo para referirme a las últimas décadas del siglo XX, la asociación entre crimen y clase social sufrió nuevas transformaciones. Para resumir en pocas palabras un proceso que fue mucho más complicado, podemos decir que el negocio del contrabando de drogas prohibidas creció rápidamente desde los años 70. Las drogas daban mucho dinero, sobre todo con el tráfico de cocaína que venía de Sudamérica. Y al mismo tiempo la explotación policial de los narcotraficantes se hizo más voraz, lo que llevó al aumento de la violencia como parte constitutiva de los negocios ilegales. Los hombres que se beneficiaban de la impunidad por su cercanía al gobierno podían sacar una tajada cada vez más grande extorsionando o robando a los traficantes. Los traficantes se veían a sí mismos como pacíficos hombres y mujeres de negocios, pero eventualmente dejaron de serlo, si es que alguna vez lo fueron. Y adoptaron prácticas violentas para eliminar a sus competidores e intimidar a las fuerzas del Estado cuando no podían comprarlas. El surgimiento de los narcos significó un nuevo momento en la historia de la asociación entre clase y crimen en México. Algunos capos se volvieron estúpidamente ricos y brevemente poderosos. En ciertas regiones del país se los llegó a asociar con el consumo ostentoso y vulgar. En otros casos, como en Guadalajara, en los años 70 y 80, comenzaron a integrarse a las clases altas locales mediante matrimonios, inversiones y alianzas políticas. Pero sería falso decir que fueron bienvenidos a las élites. La fortuna de Miguel Ángel Félix Gallardo, por citar un ejemplo de esa época, podía evaporarse rápidamente según cambiaran las condiciones políticas. Tenía amigos como Rafael Caro Quintero que no podían camuflarse tan fácilmente. La carrera de otros, como el Mayo Zambada, era más duradera porque se aferraba a la seguridad menos ostentosa del terruño. El uso de la violencia brutal y excesiva, en cambio, siempre estaría asociado con su nombre y el de sus socios. Podemos decir que, desde la perspectiva de las clases altas, los narcos eran criminales sin clase. Al mismo tiempo que se daba esta engañosa vía de ascenso social, la gran mayoría de los empleados por el negocio de las drogas sufrían una forma extrema de proletarización. Las promesas de ganancias eran enormes, pero la realidad era que los trabajadores de las organizaciones criminales, desde las mulas que pasaban drogas al otro lado en pequeñas cantidades, hasta los sicarios que ejecutaban las acciones más brutales, se habían convertido en instrumentos de producción desechables para la industria. Las miles de personas que acababan en la cárcel o muertos eran fáciles de reemplazar. Sus cuerpos eran un costo más del negocio, y no muy alto. El gobierno y el resto de la sociedad toleraba ese descuento. Tal es así que en muchos casos sus cadáveres quedaban sin identificación. Creo, sin embargo, que sería un error pensar que la relación entre jefes y empleados del narcotráfico es un ejemplo paradigmático de las relaciones de clase del capitalismo. A diferencia de los contratos entre trabajadores y patrones en el resto de la economía, en los negocios ilegales, la amenaza de violencia física
era un componente primordial en la relación laboral. Se podía ganar mucho dinero pasando un cargamento al otro lado, pero también se podía perder la vida si algo fallaba. La deslealtad o cualquier error contable podía costar caro. En los últimos años, los negocios ilegales se han diversificado y su estructura se ha complicado. En lugar de rígidas organizaciones piramidales fundadas en la lealtad, el patronazgo o el parentesco, hoy en día vemos un sistema diverso que incluye la subcontratación por proyecto junto a formas de trabajo parecidas a la esclavitud. Los trabajadores, como las víctimas, también son una mercancía. El objeto de los negocios ilegales se ha extendido al secuestro, el tráfico humano y el reclutamiento forzoso, prácticas a veces difíciles de distinguir entre sí. Esto ha llevado a casos extremos, como la masacre de 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, en el 2010. No podemos hablar de un proletariado con clara identidad y conciencia de sus intereses. Las jerarquías creadas alrededor de los negocios ilegales son ambiguas y fluidas, y alcanzan a todos los grupos sociales. En este sentido, se trata de crimen sin clases. Para regresar al objeto de esta plática, diría que la violencia contemporánea pone un límite a la posibilidad de entender las diferencias sociales a través del crimen. La muerte disuelve las relaciones de clase, les quita cualquier significado a las jerarquías basadas en el trabajo y la apropiación de la riqueza. Si tratamos de entender las relaciones entre los vivos, lo que vemos es que la violencia y la impunidad llevan a la negación de los derechos. Así como se está perdiendo el derecho a la protección de la justicia ante el crimen organizado, también se pierden los derechos ante la violencia ambiental y de género. Es imposible entender esta negación generalizada de derechos desde la perspectiva sobre el crimen y las clases sociales que esbocé en esta plática. Las clasificaciones sociales del positivismo y el escepticismo pragmático de las novelas policiales fueron útiles en su momento porque parecían explicar a una sociedad urbana en transformación. El crimen permitía a los lectores entender a las clases sociales desde adentro y darles un significado moral. El crimen pasó a ser primero la señal más clara de las diferencias de clase, luego se convirtió en una manera de entender cómo la vida urbana igualaba a las clases en su inmoralidad, pero hoy ya pocos creen que los criminales son una especie distinta de humanos, como decían los positivistas, o que ricos y pobres tienen en común la falsedad y la avaricia, como los pintaba la perspectiva neutral de Chucho Cárdenas. Nos enfrentamos a una realidad en la que la violencia ha llegado a una escala que no nos permite acudir a concepciones simplistas de buenos contra malos, pobres contra ricos. La imagen que arroja el crimen actual es demasiado borrosa y violenta como para usarla para entender la sociedad. Es más productivo para entender nuestro momento mirar cómo la sociedad civil responde ante la violencia. Los movimientos contra el feminicidio, las depredaciones ambientales y la impunidad se basan en una noción de la ciudadanía basada en la idea de los derechos humanos. A estos movimientos no les sirve de nada enfocarse en la criminalidad como una forma de entender a las clases sociales. Tampoco atribuyen el crimen a una clase en particular, sea como dominación o como resistencia. Sí enfatizan la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos. En ese sentido, nos sugieren cambios futuros en la política y en la concepción de la diferencia. Un común denominador de los movimientos recientes contra la violencia es la creciente importancia que se le da a la perspectiva de género. La lucha contra el feminicidio y el hostigamiento sexual y la exigencia de saber qué ha sucedido con hijos y compañeros, hombres y mujeres desaparecidos, han transformado la manera en que la sociedad civil exige la restitución de sus derechos. Esto no quiere decir que las diferencias económicas hayan dejado de tener un impacto, pero una mirada de género nos puede ofrecer una alternativa para entender las diferencias sociales sin presuponer jerarquías morales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Ya hay algunas preguntas. ¿Quieres que te las voy leyendo y me dices si las tratas de responder una a una o que se vayan sumando? Ok. ¿Sí? Hola, doctor Picato.
¿Nos podría hablar del delito de disolución social, su origen, su vigencia y su desaparición? Mil gracias. Saludos desde Cuernavaca, profesor Rodolfo Ortega. Si quiere juntamos un par, ¿no? Ajá. Otra más. Doctor, hacia 1994, Carlos Salinas se refirió a los transgresores de la ley. Este mote ya había sido usado con anterioridad, licenciada Virginia Rivera. Por lo pronto están esas dos. El delito de disolución social fue legislado durante la Segunda Guerra Mundial, creo, con la justificación de la lucha contra la infiltración de fascista. Pero lo que sabemos, o la forma en que llegó a tener una importancia histórica, fue su uso contra movimientos sociales de protesta durante los años 50 y 60, ¿no? Al punto de que uno de las consignas y las demandas del movimiento estudiantil del 68 era que se aboliera ese artículo del Código Penal, ¿no? Básicamente lo que decía era que a cualquier reunión de personas, más de cierto número, no me acuerdo el número, pero era un número bastante bajo, se los podía tratar como participando en un delito si su intención era protestar o atacar al Estado, ¿no? Yo creo que es una historia muy interesante de cómo la legislación penal puede ser utilizada con fines políticos. Pero también es una historia muy interesante en el sentido de cómo la ley penal se convirtió en el objeto de protestas políticas. Se convirtió en una referencia en el 68 y después sobre para movimientos sociales que exigían sus derechos, básicamente, ¿no? En este caso, el derecho de asamblea, pues, ¿no? No entiendo bien la segunda pregunta, es más una afirmación, ¿verdad? Repito y a ver si aclaramos un poco. Sí. Carlos Salinas se refirió a los transgresores de la ley. La pregunta es, ¿este mote ya había sido usado con anterioridad? O sea, el de transgresores de la ley. Esa es la pregunta. Yo me imagino que sí. O sea, siempre ha sido una forma de etiquetar a los enemigos políticos. No sé en qué contexto es esa cita de Salinas, pero acusar a los enemigos políticos de ser bandidos o criminales es algo que es parte de la retórica en México y en otros países desde el siglo XIX, ¿no? Entonces es una especie de tema que regresa, aunque la expresión misma pueda cambiar, pero la idea es la oposición criminalizar un poco la oposición política, ¿no? Bien. Esperamos más preguntas. Si quieres, te hago una pregunta. Ajá. Si puedes abundar. O sea, tú hablaste fundamentalmente de la ciudad, fuera en el 19 o en el 20. Y la ciudad, pues que ya desde finales del 19, digamos, en el Porfiriato, es vista en las novelas pues como el centro del vicio, ¿no? O sea, las almas puras, bellas, están en el campo y la gente se corrompe en la ciudad. ¿Qué pasa, digamos, en el siglo XX con respecto del campo? Es decir, ¿sigue siendo el campo el lugar donde se realizan utopías, donde la gente es buena, donde se acrisola, digamos, la nacionalidad, como pensaban los románticos? ¿O ya también el campo es visto, digamos, como algo menos bonito, más corrupto? Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, o sea, yo lo que estoy viendo en las novelas, las primeras novelas de Pai, ¿no? Sobre todo en El Fistol del Diablo, es esa descripción de la ciudad como el lugar de los
ladrones, viciosos, corruptos, y la pequeña comunidad rural como el lugar donde es posible la nobleza y la lealtad y la felicidad, ¿no? Siempre, esa tensión es muy interesante, ¿no? Entre la ciudad y el campo, digamos, para ponerlo en... pero obviamente eso se vuelve mucho más acusado en la novela de fines del 19, ¿no? El Fistol del Diablo creo que es de los 40, se publicó varios años, ¿no? Hay una cosa muy interesante con la, digamos, la narración o la narrativa de temas rurales, para darle un nombre muy genérico del siglo XX, ¿no? Ahí no encontramos tramas detectivescas. La detectivesca, la novela policial es urbana. Pero en las obras, por lo menos que yo conozco sobre ese mundo rural, la violencia es muy importante. La violencia es un rasgo casi definitorio de la vida, ¿no? En distintas formas, ¿no? Pero es una violencia que no tiene una referencia a la justicia o a la culpabilidad o a la verdad. Es como una especie de estado natural, digamos, de los habitantes del campo. Obviamente hay muchas versiones, estoy generalizando. Podría usar como ejemplo a Rulfo, ¿no? Que todos los conocemos. Y lo que podemos ver ahí es un lugar de violencia que no se puede escapar, digamos, pero que ni siquiera tiene o plantea la pregunta sobre la culpabilidad, ¿no? Así es, ¿no? Y es muy interesante eso, yo digo, porque también, o sea, si vemos los libros que tenían prestigio literario en México en la primera mitad del siglo XX, mediados del siglo XX, eran libros que tenían, más que nada, temas rurales. Eran libros que nos trataban de explicar ese otro México, digamos, ¿no? A los lectores urbanos, ¿no? Que en cierta forma esencializaban ese mundo rural, ¿no? Y un resultado de eso, en mi opinión, es que la novela de crimen, la novela negra, no era considerada una legítima narrativa nacional, ¿no? No nos decían nada sobre la esencia de los mexicanos, digamos, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Cómo hay una tensión entre novelas detectivescas que parten de la premisa de que hay que culpar o identificar al culpable, entender la verdad, y novelas en ámbito rural donde esa exigencia no es un problema, no existe. Como si la gente en el campo aceptara que la violencia sin pensar en la justicia, ¿no? A mí me parece que esa brecha es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hace que los mexicanos en las ciudades sí quieran saber la verdad y en el campo no? Me parece bastante artificial la división, pero bueno. Claro, y entonces el campo ya no es la esencia, digamos, de la nacionalidad, y luego toda la complejidad, digamos, de la filosofía de lo mexicano y todo eso, pues se refiere básicamente a habitantes de las ciudades, ¿no? O sea, son los que tienen la complejidad mental para vivir ahí encerrados en el laberinto, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, te pregunta Valeria Azuara. Buenas tardes, doctor Picato. ¿Existía alguna diferencia entre los criminales negros y los mestizos en el siglo XIX? Mira, las codificaciones penales, o sea, los códigos penales desde la década de los 70, es el primer código penal, no hacen ninguna distinción racial. Lo que definen los códigos penales son las conductas que son criminales, ¿no? Independientemente de quién las comete, ¿no? Son códigos penales clásicos, digamos, donde lo que se castiga es un acto, no una persona. Antes de esos códigos penales, obviamente había la legislación colonial que se seguía utilizando, ahí se había, digamos, ¿cómo te diré? En la práctica se llevaba a distinciones muy grandes en la forma en que se trataban a los que cometían distintos delitos.
Había distinciones en la época colonial también sobre los derechos de los dueños de esclavos, sobre sus esclavos, sobre formas de utilizar la violencia. Pero en general, esas distinciones raciales no se traducían en definiciones penales. Es decir, la conducta era también lo que definía el crimen, no la persona que lo cometía. Ahora, en la práctica, obviamente había diferencias, ¿no? Y había, por lo menos lo sabemos eso para el siglo XX, una idea, por ejemplo, en el estado de Guerrero, de que había ciertos pueblos, y en Oaxaca también, donde había una gran población afromexicana, que eran más violentos. Esa era la concepción y la percepción de esos habitantes de esos pueblos, ¿no? Y obviamente eso tenía resultados prácticos, ¿no? Pero no legales, no establecidos formalmente, ¿no? Claro, eran violentos porque les consideraba salvajes, ¿no? Y en esa medida estaban como pues, al margen de las normas. Exacto. No aplicaban, digamos, las normas para, sí. para ellos. Vamos a esperar un momento a ver si llegan más preguntas, te damos un breve respiro. Y Voy a tomar un poco de agua. Sí. Pero esta diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural en la novela del 19, yo creo que sería muy interesante, bueno, es un poco lo que ustedes hacen en el libro, ¿no? Tratar de ver cómo eso se conecta con las definiciones o las percepciones sociales en el siglo XX, ¿no? Hay una herencia, sigue habiendo como una noción idílica del campo, ¿no? Claro, sí, bueno, hasta ahora creo todavía. Y además en el siglo XX, finalmente pues son inmigrantes muchos de los que llegan a la ciudad y además futuros delincuentes, ¿no? Entonces, también tratar de entender cómo pasaron de un ambiente, digamos, más apacible o lo que sea, y cómo la ciudad los transforma tan rápidamente, ¿no? Sí. Por eso es muy interesante los olvidados, ¿no? De Buñuel, porque son personajes recién llegados que viven en una especie de suburbio semirural de la ciudad, pero también son parte de ese mundo del crimen, ¿no? De la ciudad, ¿no? Yo creo que eso, bueno, tal vez también explique por qué a mucha gente no le gustó la película de Buñuel, ¿no? Porque no era lo que querían ver, digamos, ¿no? Claro. Claro. Porque aunque vengan de un entorno rural o incluso vivan en un entorno rural, digamos, en la ciudad, las actitudes, digamos, violentas, etcétera, tienen que ver con la ciudad, ¿no? Sí. Sea el dinero, sea el trabajo, sea el abuso, ¿no? Sí, sí, pero sí, hay una especie de sí, como de primitivismo ahí que... Exacto. Que Buñuel él no tiene ningún escrúpulo nacionalista, o sea, él lo muestra en la forma más aberrante que se pueda, ¿no? Claro. Te pregunta, ya vienen, hoy llegaron varias. A ver, Ignacio Ayala Cordero. Buenas tardes, saludos desde Chile. Por estas latitudes se reconocen ciertos autores y novelas categorizados como literatura de bajos fondos. Más allá del género policial, varias de ellas recrean la vida cotidiana de ladrones, prostitutas y policías de baja gradación. Asimismo, hay algunos elementos autobiográficos. También hay ejemplos de ello en algunas novelas lunfardas y poesía. Pregunta, ¿existe algo similar en México o conoce alguna situación similar en otras latitudes latinoamericanas? ¿Me espero o te leo las otras preguntas? Bueno, déjame contestar eso porque okay. Es grande la pregunta. Okay.
Sí, yo creo que lo que pasaba en México, que era que había un gran interés o muchos lectores de la novela policial a mediados de siglo, también pasaba en otros países, ¿no? Desde la historia de la literatura, de la historia literaria, sabemos que en Argentina es donde primero se empiezan a publicar traducciones de novelas policiales en el. Esta colección, creo que es el Séptimo Círculo, una que dirigía Borges y Bioy Casares, ¿no? En Argentina. Pero ya desde antes había producción novelística. A mí me parece que es muy interesante. Hay como. No conozco todos los casos nacionales, ¿no? Conozco un poco en Argentina, un poco en México, y luego la evolución del género en otros países como Brasil y Cuba. Hay una diversidad muy interesante en lo que es el género policial en América Latina. Hay como especificidades muy, muy grandes del género que yo creo que tienen que ver con ese hecho que mencionaba para el caso de las novelas de Chucho Cárdenas. Para que una historia policial funcione, tiene que estar puesta en un contexto, en un escenario que sea plausible, que sea creíble para los lectores. Y ese escenario estaba determinado en primer lugar por la eficacia o falta de eficacia de la policía y por la legitimidad del sistema judicial. Y eso es muy distinto en un país a otro. O sea, en Argentina, por ejemplo, podemos imaginar, o los lectores podían imaginar, detectives que fueran policías, ¿no? O sea, la policía sí tenía la reputación de poder resolver los crímenes. En México, yo encontré muy pocas novelas donde el que resuelve el crimen, el detective, es un policía. Normalmente es un periodista como Chucho Cárdenas. Son gente que son investigadores aficionados más que miembros de la policía, ¿no? Y eso es porque las condiciones institucionales, porque la legitimidad de la policía eran muy distintas de un país a otro, ¿no? Entonces yo creo que esas trayectorias son muy distintas y muy diversas y muy interesantes. Luego, sí hay como en los 70s y los 80s una convergencia donde muchos escritores empiezan a producir lo que en México se llama el neopolicíaco, ¿no? Que es una especie de regreso a la novela negra inspirada por Chandler, por Hammett, por esos escritores norteamericanos, donde hay una fuerte crítica política y social, ¿no? Pero también, incluso dentro de ese periodo de la literatura policial, hay muchas diferencias muy interesantes, ¿no? En Cuba, por ejemplo, había una especie de detectivesca socialista, luego surge Padura, que tiene tramas que obviamente son muy específicas de Cuba, pero que sí son de crimen y que no son tan edificantes políticamente, ¿no? En México hay varios escritores que incursionan en el género negro, digamos, y lo hacen con fines políticos muy claros. En Argentina también, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, pero bueno, básicamente lo que yo diría es que hay historias nacionales del género policial y detectivesco que tienen algunos aspectos comunes, pero que también reflejan la realidad distinta de cada sociedad, digamos, en términos de crimen y castigo, ¿no? No te oigo, Carlos. Comenta Morel Luna Morales. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su conferencia. ¿Hay alguna relación entre el criminal y los espacios donde realiza el crimen? ¿Áreas o zonas del crimen? ¿Hubo criminales que actuaron como tales en cierto momento del día y que guardaron su identidad bajo algún oficio o profesión? ¿O a qué se dedicaban los criminales cuando no cometían delito? Muchas gracias. Sí, o sea, como decía, desde el siglo XIX existía la idea de que había ciertas áreas de la ciudad que producían criminales, como el barrio de Atlampa en la película, La Lagunilla, Tepito. Si uno venía de ahí, era criminal. Era una explicación del crimen que era en cierta forma
ambiental, ¿no? Si uno crecía en esos barrios iba a salir criminal. Obviamente eso no es cierto, porque la mayoría de la población en esos lugares no son criminales, pero como imagen ese es muy, ha sido muy, muy influyente, ¿no? Ha creado una reputación para ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Ahí yo diría que la pregunta tiene una premisa con la que yo no estoy completamente de acuerdo, que es la idea de que existen los criminales. Como si ser criminal fuera una especie de una población definida, un trabajo, un empleo, una clase. Precisamente lo que trataba de mostrar era cómo en distintos momentos de la historia del siglo XX la idea de los criminales se explicaba y se definía de maneras distintas. Porque en realidad no existe esa idea de la clase criminal, no existe la clase criminal. Existen personas que cometen crímenes, pero la idea de que hay criminales profesionales, es decir, que se dedican tiempo completo o tiempo parcial al crimen, es muy complicada, porque sí implica estas ideas sobre, sobre una naturaleza del criminal de los individuos, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar pensar, bueno, los criminales son cierta gente y los que trabajan y son honestos son otra gente. La realidad es mucho más borrosa, digamos, ¿no? Muy bien. Pregunta José Barranca González. Doctor Picato, ¿usted considera que ha cambiado la percepción e imagen de los cuerpos que administran justicia, policía, jueces, etcétera, de principios de siglo a la fecha? Es muy buena pregunta esa. Sí ha cambiado, en el sentido de que durante el porfiriato la policía era claramente, por lo menos en la Ciudad de México, una institución dedicada a mantener el orden y en ciertos espacios de la ciudad, ¿no? Era una concepción de la policía que era la policía en cierta forma colonial, que era la policía y buen gobierno, ¿no? Era una noción del orden que había que preservar a través de la policía, arrestando a los borrachos, a las prostitutas, a los rateros, ¿no? Después de la revolución empieza a cambiar eso, y como otra gente que ha estudiado a la policía lo muestra muy bien, Diego Pulido, Diane Davis, hay varias gente que ha trabajado muy bien sobre la historia de la policía, ¿no? Y lo que vemos es que hay en primer lugar, una fragmentación de las instituciones policiales en México. Aparece, obviamente, la policía judicial, la policía preventiva, la policía bancaria. Hay una serie de instituciones de policía, de inteligencia, de investigación, que como que van dispersando la imagen de la policía. Pero también surge o se vuelve muy fuerte la idea de que la policía es corrupta. Todas las distintas policías son corruptas e ineficaces. Y es algo que yo creo que se ha venido consolidando, y sobre todo en las últimas décadas se ha vuelto muy parte de la experiencia de todos, esta idea de que si hay un problema, la policía no lo va a resolver. Si hay una desaparición, si hay una situación peligrosa, no hay que acudir a la policía, o que la policía va a hacer muy poco, ¿no? Creo que lo que ha cambiado en los últimos años es esa percepción. Ahora se ha vuelto un problema político. Y lo que mencionaba al final de mi plática, hay movimientos políticos como los movimientos contra el feminicidio que dicen la policía no sirve para nada, pero sí tiene que hacer algo. Sí hay que adaptar, sí hay que codificar, sí hay que crear protecciones contra la violencia de género. Todavía falta mucho para llegar a eso, pero es muy claro que se ha articulado esa percepción de la policía como inadecuada de una manera política que obliga al Estado a responder, ¿no? Obviamente también el problema de la desaparición y la violencia generalizada ha vuelto este problema de la ineptitud policial un problema mucho más político de lo que era, digamos, hace 30 años.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo, por esta conferencia tan interesante, amena y que da lugar a, pues, no solo a muchas reflexiones, sino a conexiones entre el presente, el pasado inmediato, el pasado más lejano, y nos damos cuenta que hay muchas cosas que no cambian, otras que sí cambian y hay que tomar nota de esos cambios que no son menores. Te agradecemos mucho en nombre de la Academia Mexicana de la Historia tu conferencia y pues nos veremos en 3 semanas, creo que sí, Ah, es sí, la dos sexta semanas. sesión, y nos dará mucho gusto escuchar tus comentarios. Bueno, muchas gracias. Perfecto, pues muy bien, los esperamos la semana próxima. La conferencia será sobre José Tomás de Cuéllar y la Sociedad de los Advenedizos, que es la siguiente conferencia. Entonces, gracias a todos y nos vemos en una semana. Y gracias otra vez a Pablo. Gracias a ustedes.